Evening, buenas noches a todos. Evening, teacher. Evening, Alexis, Reina, Luis, Alberto. Good evening. Good night, teacher. Good night, evening. Let's see. Welcome to this class again. Bienvenidos a todos a esta clase de nuevo. Es un día jueves, ya casi terminando la semana. Así que yo espero que todos pues hayan tenido un bonito día hoy. Let's see. Gracias, teacher. De nada, de nada. You're welcome. Y perdón si ven mucha luz, pero todavía estoy en mi trabajo. Ah, oh, está bien. Pero la responsabilidad ante todo. Esto. En las dos cosas. Cabal, cabal. Me encanta, me encanta. Let's see. Bien, bueno, buenos días. Desde ayer ando con eso, buenos días, qué barbaridad. Buenas noches. Evening, Evening, good evening. Bien, voy a presentar. Let me see. Give me a moment. Ok. Here we have. Alguien que me recuerde qué estábamos viendo el día de ayer. porque, bueno, por lo último que vimos que por qué colocábamos la palabra. No recuerdo cuál era, pero porque la colocamos al final. Ajá, exacto, muy bien. Hablamos sobre las WH equations. Ajá, excelente. Let's see. A ver, ¿y quién me dice cuál era la explicación sobre eso? Ajá, vamos a recordar. Veamos ahí las notas en nuestro cuaderno. Bien, decíamos que poníamos la palabra with ahí porque es la más común y porque gramaticalmente es correcto decirlo así. Pero también existe otra manera de decirlo, que es with whom do you play baseball? Y es lo mismo, pero lo vamos a ocupar en, I'm sorry, en formalidad, en cartas. Puede ser hablando con alguien de mucho respeto, ¿verdad? Por eso lo utilizamos así. Ok, perfecto. Bien, quiero repasar un poquito con ustedes los adverbs of frequency. Y este ejercicio ya lo hicimos, pero yo quiero estar bien segura que nosotros ya sabemos colocar en el lugar correcto los adverbios de frecuencia. Entonces, acá dice, What do you usually, acá, have for breakfast? Es una pregunta con adverbio de frecuencia. Ok, ¿y qué significa usually? Usually, ¿alguien que me diga? Usualmente. Usualmente, perfect. Thank you. Letter B. Will, I have coffee, cereal and juice. ¿Dónde va often? ¿Alguien que me diga? Después de la persona, después de often have coffee, cereal and juice. Perfect. Thank you. Excellent. Después del sujeto, right? Letter A again. Do you eat breakfast at work? ¿Dónde iría ever? Do you ever eat breakfast Excelente. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que nos da los recursos, el libro. Do you ever have fish for breakfast? Ok, entonces. ¿Qué significaba esta pregunta en español? ¿Cómo se podría traducir? Let me see esta, la que estoy señalando acá. Desayuno. ¿Con qué fue? Bien,
Decíamos, ¿has desayunado en el trabajo? ¿Has desayunado en el trabajo? Y lo podemos responder con, yes, I usually do. Yes, I always do. Or no, I never do. No. No, I never do. Aquí lo tenemos, right? Do you ever have fish for breakfast? ¿Has comido pescado para el desayuno alguna vez? Eso significa, ¿alguna vez has comido pescado para el desayuno? No, Y never. podemos decirle, sí, siempre lo hago, right? Con frecuencia puede ser. O a veces lo hago. O no, nunca, nunca lo hago, right? Ok. Otra cosa que quiero recordar, vamos a ver si prestaron atención. El adverbio de frecuencia, ¿cuáles son los tres lugares donde se puede colocar? Al inicio, Al inicio, luego del sujeto el sujeto y y el hasta verbo. el final. Y al final, perfect, excellent. Esos son los tres lugares donde se puede colocar. No está escrito en piedra, ¿verdad? Que vamos a colocarlo luego del sujeto, pero en muchos exámenes o el más común siempre es después del sujeto. Pero cuando estemos escribiendo algo, hablando en una conversación con alguien, lo podemos decir al inicio o al final. So, let's see. Súper bien, excelente. Ok, entonces, como estamos repasando, quiero que, a ver, let's see, voy a preguntar, ¿sí? María José Chavarría. Hi, María José. It's nice to see you again, María José. Es muy bonito verla aquí hoy. Ok, quiero que me ayude con esta oración. Vamos a ordenarlas. Aquí nos la dan desordenadas y nosotros lo vamos a ordenar. Por ejemplo, acá. I never have, I'm sorry, I never have breakfast on weekends. ¿Okay? ¿Cómo sería acá? Número dos. Luego del sujeto, recordemos luego del sujeto que va. El adverbio, el adverbio, ajá. Frecuencia. Ajá, Pero si so. me equivoco, sería Dele. Hardy. Yes, yeah. Hardly ever. Los dos van juntos. Hardly. Hardly ever. Hardly At 8 night work. Ok, sería I hardly ever eat snacks at work. Lo voy a poner de nuevo para que si en algún momento ustedes no copiaron estos ejemplos, de verdad les animo a que los copien para que salgan súper bien en el examen, porque a veces es un poquito complicado, se nos olvidan las posiciones del grammar. De cómo van. Entonces, primero, recordemos, primero va el sujeto, luego va el adverbio de frecuencia, hardly. Ay. I hardly ever. Ever. Este va unido, ¿ok? Es casi nunca o difícilmente. I hardly ever eat snacks at work. Work. Okay. Snacks. Vamos a ver la siguiente. Nos dan eat for pasta dinner sometimes I. Let's see. Luis Ortiz, ¿cómo iría esta oración? Sometimes I eat pasta for dinner. For dinner.
Excellent, perfect. Thank you, Luis. Aquí estamos poniendo en práctica, pues ponerlo al inicio, ¿verdad? Ok. Let's see, Wells. Creo que Edwin puso que no iba a poder conectarse, o no me recuerdo si fue César. Aquí estoy, teacher. Ok, excellent. Edwin, ¿cómo quedaría esta, la número 4? I often have dinner my family. With, ahí tenemos el with. With my family. With my family. Excellent, perfect. Thank you, Edwin. Ok, ahí tenemos los ejemplos. Si lo están copiando, pues yo se los recomiendo mucho, ¿verdad? Para que lo puedan repasar en el examen. Ok. Entonces, si no hay alguna pregunta aquí. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Va, si ustedes no tienen ninguna pregunta, yo se la voy a hacer. Ok. Excelente. Bien, vamos a pasar a esta. Siempre repaso y luego vamos a ver en unos minutitos algo más. Ok, tenemos las WH question, se llaman así, porque empiezan con W y con H, ¿verdad? Y son, estamos hablando en el tiempo simple present, presente simple. Ok, tenemos what, tenemos who, what es qué, who, quién, where, dónde, how often, qué tan seguido o con qué frecuencia, when es cuándo y what time es a qué horas. Y en todas se repite lo siguiente. Este es nuestro grammar. Este es nuestro amigo fiel acá. Ok. Tenemos la WH word, que es what, who, where. Tenemos do. Y en este caso también tenemos does. ¿Cuándo ocupamos does? Cuando va a terceras personas. Las personas. Excelente. Cuando estamos hablando de she, he and it. El sujeto, el verbo y el complemento. En todas se repite lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos sports porque está especificando, right? What sports do you play? Who, WH word, do you, subject, play, verb, baseball, the complement with. Otra cosa que decíamos acerca de esta pregunta que nos va a servir mucho también, que no le podemos quitar el with, si no, no tiene sentido, ¿verdad? No podemos decir nada más, who do you play baseball? No, porque entonces se entendería como, tú, ¿quién? ¿Quién? Tú juegas béisbol. ¿Quién? Tú juegas béisbol. No, tenemos que poner with para que se entienda que estamos preguntando con quién juegas béisbol. Ok, excelente. Tenemos acá where, que es la WH question. Do, subject, you, play. Ah, otra cosa. Porque alguien que me diga, como no me hacen preguntas, yo les voy a hacer. Les dije, ¿verdad? Ok. Alguien que me diga por qué acá no tenemos signo de interrogación. Si en español tenemos que ponerlo. no se les había ocurrido esa pregunta, ¿verdad? Quizás. Ok, en inglés solo existe el último,
español nosotros ponemos el primero, pero en inglés nunca, nunca, nunca vamos a poner el de al revés, solo el que va al final de la oración. Esa es la forma correcta. En inglés siempre va a ir así. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ponerlo, ¿verdad? Al final, pero al principio no se pone. ¿Ok? Es muy importante saber. Quizás ayer no lo mencionamos, pero vaya a ser que en la plataforma estén haciendo una oración y quieran ponerlo y les va a parecer malo, pero es por eso, porque solo se ocupa al final en el idioma inglés. Ok. Teacher, una pregunta. Yeah, tell me. Ahorita que tocamos eso de que con quién juegas béisbol, digamos cuando estamos en una conversación y alguien pregunta, ¿con quién? ¿O no existe en inglés esa pregunta para hacerlo? ¿Solo sería quién o con quién? Así como en español hablamos nosotros, digamos, ¿con quién? A veces sale eso. No sé si me explico. Por ejemplo, vaya, quiero ver si entendí. Estamos jugando, ¿verdad? Pero quizás usted no los está viendo y quiere saber con quién. Ajá, ¿con quién? Ajá, y luego se pregunta, ¿con quién o quién? Ok. En este caso, puede decirlo así de forma larga o puede ocupar with whom. Este. Ajá, que es como en español, que es el que más como que asimilamos, ¿verdad? En español, with whom. Ajá. Ok. Para que sea corto. Ok, perfect. Bien. ¿Algo otra pregunta? Yo solo tengo una duda, mis, tal vez no tiene nada que ver con la clase, pero ¿verdad que en inglés no se acentúa ninguna palabra? No, 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 no existe, ajá. Solo hay pocas como fiancé, que, pero en sí no es una palabra del inglés, sino que es una palabra que el inglés adoptó del francés. Solo en esas palabras existe, que es fiancé es el novio y la novia. Fiancé y fiancé, que es, espérense, lo voy a escribir. Pero como les digo, es una palabra del francés, no en sí del inglés. No es del inglés. Aquí. Es como el prometido. Okay. Entonces voy a escribir y fian. Es prometido. There you have. Muy buena pregunta, Reina. Thank you, Miss. Okay, perfect. You're welcome. Okay, entonces, ahora sí, ahora creo que ha quedado claro lo de la simple present WH question. Bien, no me recuerdo si vimos estas ayer, pero yo quiero que les demos respuesta. Tenemos, what do you usually do on Sundays? Entonces, vamos a responder. Por ejemplo, I usually go to the church. For example, I usually go to the church. A ver, usualmente voy a la iglesia. How often do you make dinner? Podemos decir, I never make dinner. I never make dinner. What do you have for breakfast? Podemos poner acá agregando el adverbio de frecuencia también en la pregunta.
Podemos poner, what do you usually, what do you, ay, I'm sorry. Acá. What do you usually have for breakfast? Usually, I have eggs with beans and bread. Okay. Usually I have eggs with beans and bread. Y podemos hacerlo más largo. And I drink. Let's see. Coffee. And I drink coffee. Acá dice, what do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? Podemos responder, I always go to a restaurant. Yes. With my, let's see, with my girlfriend, for example. Si en este caso es un niño, right? Girlfriend. I always go to a restaurant with my girlfriend. Ok, ahora hagamos uno todos juntos. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué queremos preguntar? Imaginemos que tenemos a un personaje cerca y le queremos preguntar, no sé, algo, ¿qué haces los días de semana? ¿Qué haces con tu hermana? ¿Qué comes en el desayuno? ¿Ah? Pongamos nuestra imaginación a volar. Where do you buy I'm sorry, Reina. Where do you buy? What? Where do you buy? Where, ¿dónde compras? Uh-huh. Okay, perfect. Where do you? Podemos ponerle usually. Usually. Buy, for example, your shoes. Your shoes are this one. ¿Dónde compras usualmente tus zapatos? Ok, ¿qué le vamos a responder a este sujeto que nos está preguntando? I usually buy, my shoes in MD. MD. Ok. At a shopping center. Ah, let's see. Mejor ahí. Shopping. Bueno. Excellent. I usually buy my shoes at shopping center. Podemos poner también. I buy my shoes at, let's see, at Nike. Oh, really? No, not really. always I buy my shoes at Nike. Ahora, ven, tenemos un mejor conocimiento, right, de cómo podemos hacer las preguntas. Ok, entonces así con nuestra mentecita fresca de esas preguntas, pues no me recuerdo ayer, alguien que me diga si ayer hicimos ejemplos de preguntas, no me recuerdo. ¿Y lo escribimos en nuestro cuaderno? Yes, yes. Yes, really. Ok, entonces vamos a pasar a este. Y, okay, complete the conversations with the correct WH question words. Then practice with a partner. Completa las conversaciones con con las palabras correctas de WH questions
del, como when, what. Luego practica con un compañero. Ok, let's see. Tenemos acá. Número uno. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Miren acá. Me gusta o veo deportes en la televisión todos los fines de semana. ¿En serio? ¿Qué deportes te gusta ver? Y dice, soccer is my favorite. Entonces, sigue preguntando. A ver, let's see, veamos la respuesta. Queremos ver qué le está preguntando para poder responderlo. Dice, on Sunday afternoons. ¿Qué le está preguntando? You usually watch soccer. ¿Qué palabra que lleva WH vamos a usar en este caso? What time? When? Sí, when. When. What time es más que todo cuando da la hora, right? Ok, excelente. Thank you. When. Porque está respondiendo on Sunday afternoon. En las tardes del domingo. Ok. Entonces, acá, ¿qué le está respondiendo? Let's see. No, at my friend's house. He has a really big television. Do you usually watch it at home? ¿Qué le está preguntando? Let's see. ¿Cuál podemos poner? What time, where, when. Where, excellent. Where do you usually watch it? At home. ¿Dónde lo ves usualmente? ¿En la casa? No, en la casa de un amigo. Miren, acá tenemos el apóstrofe y la S. Quiere decir en la casa de un amigo. Así se lee esta frase. No, en la casa de un amigo, no en la mía, ¿verdad? Él tiene, miren, acá tenemos el verbo en forma de third person, de la tercera persona. He has, no tenemos he have, tenemos he has a really big television. Perfect. Ok, tenemos la número dos. A ver, ¿qué le está preguntando? Do you go bike riding? Oh, about once a month. How often? Yeah, exactly. How often? Porque ya les digo, pero how often? ¿Con qué frecuencia? Miren, ¿con qué frecuencia vas a paseo en bicicleta? O acerca de una vez al mes. Así se lee este, acerca de una vez al mes. Porque once a month es un time expression, es una expresión de tiempo. No es lo mismo decir adverbio de frecuencia que decir expresiones de tiempo. Adverbios de frecuencia solo es always, usually, sometimes, y las expresiones de tiempo es once a month, twice a month, every day, or tomorrow, yesterday. Todos esos son expresiones de tiempo. Ok, entonces luego dicen, I love go bike riding. I go every Sunday, le respondo. Really? Miren acá. What time? Me
Excelente. What time tenemos acá? Porque le está dando una hora. What time? Excellent. What time do you go? Usually at about 1 o'clock. A veces a la una de la tarde. Right? Una en punto se va bien. About 1 o'clock. Oh, yeah, le dice. La respuesta que le da es, my sister, come with us next time. Who? Who? Excellent. Who tenemos acá? Who? Otro truquito que podemos utilizar para saber qué es who es ver si tiene el with acá. Ahí ya vamos. Ah, ya sé cuál es. Who. Right? Who do you usually go with? My sister, come with us next time. Mi hermana va con nosotros. Y lo invita a él o a ella. Ven con nosotros la próxima vez, le dice. Next time. Okay, excellent. Let's see. Vamos a ver. Vamos a leer el uno y el dos. Entonces, primero quiero dos personas, dos voluntarios que quieran leer el número uno. Okay, Reina, thank you. Let's see who else. ¿Quién más? Juan. Okay, yeah, sí, pero ¿quién más? Quiero ver Reina. Okay, Reina Altagracia va a ser A y Reina González va a ser B. Okay. I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer. It's my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home? No. At my friend's house. He has a really a big television. Excellent. Perfect. Excellent. Thank you, Reina. Reina. Thank you, thank you. Let's see. Vamos a ver quién más. Who else? Stephanie and Kevin. Stephanie will be A. Stephanie va a ser A. Y Edwin va a ser B. Edwin o Kevin, perdón. Kevin, ah, Kevin, sorry, Kevin. Okay. Okay. How often do you go by reading? Oh, about one a month. I love to go by riding. I go every Sunday. Really? What time do you go? Usually at about 1 o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister, come with us next time. Excellent. You see, as simple as that. Thank you, Stephanie and Kevin. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos, anímense. Vamos a leer de nuevo el uno. Luis, perfect. Vamos a ver, voluntario, porque yo estoy viendo aquí a quién quiero decirle, right? Pero si ustedes hablan primero, pues. Okay, Luis, with, I don't know if Ada is there. Ada? Ada, ¿estás ahí? Sí, mis, aquí estoy. Ok, perfect. Luis va a ser número, perdón, letra A. Y Ada va a ser letra B, del número uno, nada más. ¿Del número uno? Sí. Ok, vamos a ver si podemos. Yeah, you can. Ustedes pueden. Ok, I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite.
When do you use usually watch soccer? On Sundays afternoons. And where do you usually what it sería, Miss, o what? Watch es watch. Antes de decir ch, pone la T, watch. Okay, watch. At home? No, at my friend's house. He has a really big television. Excellent. That was great. Eso estuvo genial. Super chivo. Okay, let's see. ¿Alguien más? Veo a Erika ahí con ganas de hacerlo. Eric Hernández. And let's see. Amilcar. Alexis Amilcar. Okay. Eric va a ser número uno. Perdón, letra A. Y, y let's see, Alexis va a ser letra B del número 2. I watch sport on television every weekend. How long are some mom? Oh, okay. Del número 2. Okay. 2 aquí. How often do you go? Ahí comienza, okay. Ajá. How often do you go by riding? Once a month. Once a month. I love to go by riding every Sunday. Really, what time do you go? Usually about 1 o'clock. Oh yes. Oh yeah, where do you usually win? My sister come with us next time. Excellent, excellent. Thank you so much. Oh yeah, who do you usually go with? My sister, come with us next time. Excellent. Okay, as simple as that. Bien. Okay. Ahora, quiero que podamos hacer nuestros propios ejemplos y ponerle la respuesta también. Okay, ya vimos cómo lo podemos responder, con quién vamos, a dónde vamos, qué hacemos, a qué horas hacemos esa actividad. Entonces, no solo van a hacer la pregunta, sino que van a hacer la oración. Y la respuesta, ¿verdad? O sea, la pregunta y la respuesta. Okay, utilicen también does, que es con she, he, and it. Y luego esas mismas preguntas la vamos a hacer a otro compañero. ¿Ok? Para ver qué nos responde. Porque en el momento de nosotros encontrarnos con alguien que nos pregunte, no vamos a tener tiempo, ¿verdad?, de anotarlo. Entonces, vamos a practicar que nos hagan la pregunta y luego nosotros en el mismo momento poder responderlo. ¿Ok? Así que, let's see. Si tienen alguna pregunta, háganmela. Vamos a hacer, let's see, 3. 3 preguntas y la respuesta de cada uno. Ok, les voy a dar unos minutitos. Let's see. Let's work, my team. Trabajemos, mi equipo. Voy a poner la diapositiva de los ejemplos para que se puedan ir guiando. There you have. Ahí tienen.
Ok, se acaba el tiempo, se acaba un minuto más. Okay, excellent. Here we are. Here we are. Okay, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos nuestras preguntas, ¿verdad? Y quiero que usted elija una compañera o a un compañero. Desde ya, mírelo. Perdón, elíjalo. Véalo quién está más distraído, quién no. y hágale esa pregunta al que usted quiera. Let's see, vamos a empezar. Yo veo, creo que ya está listo Luis, creo que ya está listo. Let me see who else. Reina, Stephanie, creo que ya están listos. Ok, entonces Luis, elija a cualquiera y hágale la pregunta. Stephanie Hernández. Hey. Where do you usually go on vacation? I usually go to the beach. Excellent. That was a good answer. Esa fue una muy buena respuesta. Y así, right? Perfect. Hágale dos. Hágale la otra. Who do you usually make the dinner with? I have my dinner with my son. Yay! Perfect. Muy bien. Ahí va la respuesta. Perfect. Ahora, Stephanie, elija a alguien más que le va a hacer las dos preguntas. Teacher, pero solo una logré formular bien. Ok, está bien. Ah, pues esa, hágale. Ok. Reina González. Ok. Let's see, Reina.
What do you, ay, la misma es. What do you usually eat for dinner? I usually eat my dinner beans and egg. Okay, perfect. Thank you, Reina, and thank you, Stephanie. Reina, elija a alguien más. Ay, ay, ay. Luis Alberto. Luis Alberto, let's see. Luis. What do you usually have for lunch? El micrófono, Luis. ¿Cuál me dijo? Repítame. What do you usually have for lunch? Okay, en este caso es usualmente que come en el almuerzo. La respuesta puede ser I always have a soup, por ejemplo, una sopa. I always have a soup. Always chicken. Exacto, miren, ahí está otra. I always eat chicken. Perfect. Yo siempre como pollo. Ok. Thank you, Luis, and thank you, Reina. Luis, ¿ya tiene su pregunta usted? ¿Ya la formuló? Me falta. Ok, bye. Ah, pues vamos a pasar a alguien más. Let's see. A ver, ¿quién tiene ganas de preguntarle al compañero o compañera? Tan, 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 tan. Yo, miss. Ok, Kevin. Go ahead. How often do you eat pupusas? ¿Para quién va la pregunta? Oh. Para. Para. Ada Esmeralda. Ok. Ada. Let's see. I usually eat pupusas one in the weekend. Once a week, exactly. Once a week. Mm-hmm. Perfect. Una vez a la semana. Sí, los viernes específicamente, dice. I'm kidding. Solo bromeo. Ok. Thank you, Edwin. Ahora, Ada, elija uno y haga su pregunta. Oh, ok. Alexis Hamilton, no sé si ya lo sé. No, todavía no ha pasado. Alexis, let's see. It's your turn. Es tu turno, Alexis. Okay. What do you usually do in the week? ¿Cómo fue, compañera? What do you usually do in the week? ¿Qué usualmente haces en la semana? Where do you jump? Trabajo de soldador. Where do you? Sería I usually where do you? Go to the work, puede ser, voy al trabajar. Mm-hmm. I usually go to work or to my work. I usually go to my work. Okay, perfect. Thank you so much, Alexis. Okay, ven, así podemos ir practicando, que nos agarren a veces quizás en curva, right?
Ok, vamos a ver. Alexis, ¿ya tenía su pregunta usted formulada para un compañero o compañera? Yes, teacher. Ok, hágala pues. What do you see? Do you freedom? Vaya, ¿para quién va la pregunta? Sería para Reina, ya pasó. Reina González ya pasó, pero Reina Altagracia aún no. Así que puede ser Reina Altagracia. Ok, para Reina Altagracia. Ok. Repeat. What do you feel? Do you or free die? What? I don't listen. Repítalo, Alexis. What do you feel? Do you or free die? On Friday. Ok. ¿Qué quiere decir? Porque el verbo... ¿Qué hace los días sábados? What do you do on Fridays? What do you do Friday? I usually go to buy the supermarket. Excellent, perfect, the supermarket. Reina, thank you. Ahora Reina, haga su pregunta a alguien más. Okay. ¿Quién falta, Miss? Es que no veo a todos acá. ¿Quién falta? Ah, vaya, mire, falta Eric, falta Engelbert, creo que está de oyente, pero no, no sé si ahora puede contestar, falta César, creo que ellos faltan, nada más. Ah, César, entonces. Ok, César, are you there, César? Are you listening to us? Good evening, Miss. Good evening. Okay. César, what do okay. you do before sleep? ¿Cómo? What do you do before sleep? Before? You sleep. Asleep. Ah, okay. Usually I drink a glass of milk. Perfect. Thank you. Excellent. Dicen, eso es científicamente, bueno, creo que es científicamente el dato, que tomar un vaso de leche antes de dormir da sueño. Y hay muchos que yo he escuchado que lo han comprobado, así que ya saben, cuando sientan insomnio, pues un vasito de leche. Bien, perfecto. Ok, let's see. ¿Estuvo fácil o cómo sienten este tema? ¿Difícil, fácil, más o menos? Ahí va. ¿Soso? Easy, I think easy. Easy, right, easy. Easy peasy. Ok, perfect. Bien. Quiero ver cuál es la siguiente diapositiva. Let me see. Ok, ya hicimos los ejemplos. Ok. Bien, antes de hacer este ejercicio, quiero que para la otra semana usted pueda... agarrar un tema, ya sea, hemos hablado de articles, que era el a y el an, ¿verdad? Hemos hablado de los adjetivos, los hemos visto también. Hemos hablado de las preguntas, de los trabajos, de la comida. Hemos tenido varios temas. Entonces, yo quiero que usted agarre uno y lo pueda explicar a la clase como a usted le gustaría. O, por ejemplo, ay, yo me acuerdo esto, yo lo entendí perfectamente, lo voy a explicar así. ¿Ok? Y si usted quiere compartirnos una imagen ahí en el grupo de WhatsApp, lo puede hacer. Si usted quiere poner ejemplos, lo que usted quiera, pero va a elegir un tema, ¿verdad? Un tema y... Ajá. ¿Y todo eso en inglés lo vamos a decir? No, 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 no. lo puede decir en español, pero la explicación, pues, y los ejemplos. La explicación. Ahora azúcar, Claudita. Yeah. Una tesis aquí quiere la teacher, Dios. Ok, no, puede, vaya, eso les iba a decir unos 30 segundos, menos, puede ser un minuto, pero una cosa que usted haya entendido de ese tema,
o dos cosas, tres cosas, pero que no se pase, digamos, de los 2 minutos. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer rapidito ejercicio. Ada Esmeralda, ¿dijo algo? Sí, el tema lo vamos a escoger de lo que vimos esta semana, ¿no entendí? Exacto, de lo que ya hemos visto las semanas atrás, puede okay. ser desde el principio hasta ahora. Ok, está bien. Ok, perfecto. Gracias. You're welcome. Ok, miren, acá nos dice, what sports do you like? Ok, aquí vamos a escribir las preguntas. Entonces dice, ¿qué deportes te gustan? Y dice, me gustan muchos deportes, pero yo realmente amo el voleibol. ¿Ok? Entonces acá la respuesta dice, I usually play with my sister and some friends. Usualmente juego con mi hermana y con algunos amigos. ¿Qué le está preguntando? How do you play? Are you sure? Miren, le está diciendo con mis amigos. ¿Con quién? Ajá, ¿con quién? ¿Cómo sería la pregunta? How who do you play volleyball with? Excellent. How do you play with? Y aquí ya está el signo, por eso no se lo agrego aquí, porque ya está el signo aquí. Acá. I usually play with my sister and some friends. Ok. Dice, we practice on Saturdays. ¿Qué le está preguntando? When do you practice? When do you practice? Excellent. When do you practice? Perfect. We practice on Saturdays. Luego dice, we start at about noon. Nosotros empezamos cerca del mediodía. What time, do you start? Excellent. What time do you... Wait, wait. What time do you start? Perfect. La otra es, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. A veces jugamos en nuestra cancha, pero a veces, usualmente jugamos en nuestra cancha, pero a veces jugamos en la playa. Where do you play? Where do you play? Puede ser play or practice. En este caso es play porque estamos viendo acá que le responde con play, right? Where do you play? Perfect. You see, as simple as that. Muy, muy, muy fácil. Reina, ¿sí? ¿Qué dijo, perdón? Esa última, Miss. Where do you play? Es que dónde juegan, ¿verdad? La pregunta. Sí, sí, ¿dónde juegan? Ok. Ok. Excellent. You see, as simple as that, as easy as that. Ok. ¿Alguien me hizo una pregunta? ¿Una pregunta? Ajá, también. No es ahorita con el tema, pero me entró una, cuando estaba haciendo las preguntas anteriores, las oraciones anteriores. Cuando compramos y usamos el verbo comprar, se usa buy. ¿O shopping en qué? O sea, ¿lo puedo utilizar como para ir a comprar vegetales, digamos? ¿O para ir a comprar a un almacén? Sí, de hecho, los dos verbos son lo mismo. Ah, o sea, ¿puedo decir shopping vegetables? Yeah, you can say it. Oh, I go shopping... vegetables, I go to buy vegetables. Okay, gracias. Okay, perfect, you're welcome. Okay, ha terminado nuestra hora y pues nos vemos hasta el
día lunes. Con placer, it was a pleasure. Bye-bye, see you next time. Bye, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Bye. See you Monday. Perfect. Bye.